pasa nada. Precisamente, vamos a hablar con Jesús González Espartero, que es el presidente del PP de Rivas Vacia Madrid. Señor González Espartero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Cuéntenos, vamos a empezar por el final. Ayer ustedes pidieron una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, donde gobierna Izquierda Unida, ¿y se la negaron? Sí, sí, eso es así. Nosotros, tanto nosotros como el Partido Socialista, presentamos dos mociones distintas solicitando esa comisión de investigación para investigar y esclarecer todos los asuntos que están apareciendo en la prensa, y el alcalde de Izquierda Unida y todo su gobierno municipal se negaron a ello. ¿Y cuáles son los motivos que adujeron para negarse a iniciar esa comisión de investigación? Pues básicamente que ellos no van a hacer caso de las informaciones que están apareciendo en prensa, y que, bueno, que como hay una comisión de vigilancia de la contratación, pues que se vería ahí, pero sin que fuera ningún tema especial. Pero, en la comisión de vigilancia, una pregunta que le hago, ¿eh? Sí. ¿Cuántos concejales tiene en el Ayuntamiento Izquierda Unida? 13. ¿Cuántos tiene el PSOE? 4. ¿Y ustedes? 7. Ellos tienen mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Y otra cosa, aunque no haya una comisión de investigación... ¿Por qué no se van a los tribunales? No pueden ustedes coger todos los... Supongo que como concejales tienen acceso a la información, porque ya sería el colmo que encima no les dejan la información. A los tribunales, hombre. A ver, esta mujer... ¿Cuánto ganaba cuando optó al piso? Si lo ha vendido antes o no, que yo presuntamente todo, si lo ha vendido antes o no del tiempo que se le permite. ¿Por qué pero el piso del padre está aspectos a la madre? A mí me gustaría que usted nos aclarara todos estos aspectos si los conoce. Vamos por partes. Sí. Vamos con esa sociedad que monta su hermano, el hermano de Tania Sánchez, para recibir ese contrato del ayuntamiento, donde su hermana es concejal de cultura, el padre es concejal de deportes, y resulta que de la concejalía de juventud le adjudican 137.000 euros para montar unos talleres musicales. ¿Qué ve usted de irregular en esa adjudicación? ¿Qué es lo que no ve? Pues vamos a ver, la mayor irregularidad es que ella no puede votar en la Junta de Gobierno como familiar de una persona a la que se va a contratar. Se tenía que haber abstenido. ¿Y se abstuvo o no se abstuvo? No. Y está en las actas oficiales. Vamos a ver, doña Tania Sánchez ha mentido públicamente. Hay un acta oficial de la Junta de Gobierno donde ella aparece como asistente y donde además se ve que sale por unanimidad, con lo cual si ella es asistente y se aprueba con todos los votos favorables, es porque ella ha votado a favor. Y ese es el documento que aportó ABC para demostrar. Exacto. Y ante ustedes han pedido explicaciones por esa votación y por esa adjudicación al alcalde y al ayuntamiento, a los responsables municipales. ¿Y qué les han dicho? A mí me gustaría aclararles una cosa. Independientemente de que ayer el señor alcalde bloqueara la comisión de investigación y no saliera aprobada en pleno, nosotros tenemos un mecanismo que es el que vamos a ejercer, que es cuando hay más de un tercio del pleno que exige esa comisión de investigación por escrito, es decir, todos los concejales tienen que firmar esa petición, automáticamente hay que aprobarla, quiera o no quiera el alcalde. Y eso es lo que vamos a hacer conjuntamente con el Partido Socialista. Los 11 concejales que sumamos vamos a forzar que esa comisión de investigación salga adelante en contra del criterio del alcalde de Izquierda Unida. Señor Espartero, soy Marco García Montes. Encantado. Encantado. El general Espartero, que tenía fama de ser muy, muy valiente, en este caso hubiera tirado directamente yéndose a la Fiscalía General del Estado, llevando toda la documentación, porque esto pasa desde el debate político al supuesto debate de hechos que pueden estar dentro de nuestro Código Penal. Yo creo que deben dejarse ustedes ver estos debates políticos, y es una opinión muy, muy humilde, y vayan al fondo del asunto. Si hay un delito de tráfico de influencias, información privilegiada, uso tal, pues vayan directamente a la Fiscalía y ya la Fiscalía trabajará. Yo le aclaro, aquí hay dos vertientes, una política y otra judicial. Claro. Sí. Yo en ningún caso he dicho, yo en ningún caso, no, por supuesto, al revés, son absolutamente compatibles. Claro. Toda esta información la tiene la asesoría jurídica de mi partido, y no dude usted que esto lo vamos a acabar llevando a los tribunales. Pero, absolutamente. Pero por seguir aclarando la situación, que me parece importante, la primera irregularidad, que no es baladí, es que Tania Sánchez votara a favor de que se diera a su hermano, porque se votó por unanimidad y estaba en ese pleno. Los 137.000 euros, oiga, que es mucho dinero, ¿eh? Sí. Yo le pregunto, ¿ustedes tienen constancia de que el hermano de Tania Sánchez, este Héctor Sánchez, se dedicara habitualmente a montar talleres musicales como para recibir esta
esta cuantía tan generosa para montarlos ese año, o era la primera y única vez que se ha organizado esto? Pues mire, es que esta misma mañana hemos tenido conocimiento, porque por fin nos han dado la relación de todos los contratos de esa empresa con el ayuntamiento, y no solo no era la única, sino hay una relación bastante extensa y hay otro segundo contrato que también podría tener involucrada a doña Tania Sánchez. ¿Y en qué consistiría ese contrato? Pues otro contrato de talleres para la Concejalía de Educación y de Juventud. En los mismos términos muy parecidos ¿Por qué importe? Perdonad. Ese es por unos 70.000 euros más o menos. O sea, estaríamos hablando que el hermano ya se ha llevado más de 200.000 euros del ayuntamiento. ¿Y coincide en el tiempo con el taller musical con el que cobró? Porque es que durante menos de un año mantuvo esa empresa, que se llama UPA, si no me equivoco. Exacto. ¿Y coincide en el tiempo esa adjudicación? No. La que le estoy hablando nueva es de 2007. ¿Es anterior, entonces, o es posterior? Es anterior, un año anterior. Es anterior. ¿Y estamos hablando de contratos desde 2002, ¿eh? Y ya les digo que esta información la hemos tenido esta mañana. Bueno, entonces esto sí que esto es una exclusiva de Más Claro Agua. Si no le importa, dígame más contratos. Un segundo contrato del año anterior, que son 70.000 euros, ¿y cuántos contratos más? Hay otros dos de 2002, otros dos de 2004... otro de 2005 y otros dos de 2006. A ver, ¿y a cuánto asciende la suma de todos ellos? Pues, a ver, un momentito. Vaya diciéndonos las cantidades, si quiere, y las vamos apuntando. En 2002, empezamos por el primero. ¿Esos dos contratos? En 2002, ¿sí? En 2002 son 72.000 y 61.000. Oh, y 61, vale. 130. En 2004... son 157.000 y 114.000. ¿Pero qué me está diciendo? Sí. Siga. En 2005 son 28.000. Ahí estuvo poco. Y en 2006 son 27.000 y el otro importe no lo tengo, discúlpenme, porque no lo tengo en esta relación ahora mismo. Sí. El de 2007 son 30.000 y el de 2008 136.000. Total, que suman pues cerca de medio millón de euros. ¿Medio millón de euros sin IVA? Porque estoy viendo que aquí el de 136, todo esto más el IVA. Más de medio millón. Más de medio millón de euros se ha llevado Héctor Sánchez, el hermano de Tania. 510.000 euros y nos falta un contrato y sumar el IVA. Exacto. Falta un contrato de 2.000. Pero nos deja impresionados. ¿Con la empresa UPA o con otras sociedades con nombres distintos? No, todos con la empresa UPA. ¿Y esta empresa, y se le conoce la carrera o el oficio de este hombre que ha sido adjudicatario de más de medio millón de euros de Rivas hacia Madrid? ¿Tiene carrera, tiene oficio? No. Aparte de montar a UPA y disolverlo. Hombre, menudo carrera. Eso lo desconozco. ¿No sabemos cuál es su cualificación profesional? Lo desconozco. Otra pregunta que le quiero hacer, don Jesús. Sí, todas esas contrataciones, en todas esas canonjías, porque no tiene otro nombre, subvenciones que recibía, ¿estaba Tania o el padre de Tania? El padre sí estaba en el gobierno municipal ya. ¿Y todos son, todos son talleres musicales o tiene alguna especificidad los contratos de otro tipo? Pues mire, yo le leo, hay algunos de talleres musicales, otros son de proyectos dependientes de la red de centros juveniles, formación y dinamización musical y cultural, realización de la campaña de verano 2005 de juventud, en fin, hay varias... Un chollo que no tengo palabras. Porque tampoco hay que tener mucha cualificación. Llega allí, te pones una peluca, entretienes a los niños, toma. ¿En cuántos de estos contratos que nos ha relatado está la firma de Tania Sánchez? O del padre. Bueno, el padre ya ha dicho que no estaba. Lo sabrá. A ver, todavía no, efectivamente. Yo lo que tengo es la relación de los contratos. Claro. Todavía no tengo los expedientes y no quiero decir algo que no sea. Pero Tania, no, ¿desde cuándo está en el ayuntamiento? Tania está como concejal del ayuntamiento desde el año 2007. Previamente, es decir, de 2003 a 2007, ella es asesora del grupo municipal, con lo cual también trabaja en el ayuntamiento. ¿Y su hermano empieza a recibir en 2002 cuando su padre ya es concejal? ¿De qué? Pues en aquel momento yo creo que don Raúl Sánchez debía ser de medio ambiente probablemente, o de deportes también, porque él ha llevado mucho tiempo la cartera de deportes. Bueno, pero independientemente del área que lleve, es un familiar directo de un concejal del gobierno. ¿Qué estaría diciendo la propia señora Sánchez si esto estuviera pasando en un ayuntamiento donde gobernaba el Partido Popular y con un concejal del ayuntamiento del Partido Popular, pues un hijo suyo o un hermano? Claro, nos estarían fusilando al alba y eso es lo que no puede ser.
y que esta señora no dé ni una sola explicación, ni ella ni su padre. ¿Y qué opinan el resto de los miembros de Izquierda Unida? Porque hemos visto que el alcalde de Izquierda Unida ha dicho el otro día que no le parece, si no fuera delito, desde luego no le parece bonito o algo así, ha venido a decir el señor Gordo. No, pero es que sí que puede ser delito. Ah, bueno, el señor Gordo, claro, yo entiendo que a ellos no les parecerá bonito, pero entonces que se lo digan a su alcalde de aquí de Rivas, para que nos dé la opción de investigar y de aclarar por lo menos todas estas cosas. Y, porque... y sobre estos, sobre esta lista, este aluvión de contratos chollos desde el año 2003, creo que ha dicho, ¿no? 2002. Desde el año 2002, con este chollo de contratos, ¿han dicho algo? ¿Ustedes han reclamado ya explicaciones a Izquierda Unida, al ayuntamiento o no? Yo les he dicho, acabamos de recibir esta relación de contratos, que habíamos solicitado el que nos dijeran cuántos contratos había tenido esta empresa con el ayuntamiento, lo hemos tenido hace media hora y con esto lo que voy a hacer, evidentemente, es pedir toda la información de todos los contratos a ver quién adjudica esos contratos y luego actuaremos en consecuencia, claro. ¿Y sabe usted si tiene más hermanos o hermanas Tania Sánchez? Yo lo desconozco, lo pregunto, porque si solo a uno le caen 500, más de 500.000 euros del ayuntamiento pues, en el que trabajan su padre y su hermana... Pues espero que no, porque entonces sería otros 500.000 euros probablemente para otro familiar. Pero, así que Jesús, espero que eso no sea... Don Jesús, ahora se explica uno perfectamente por qué no concurren otras empresas. Porque ya saben que siempre se la dan a la misma. ¿Para qué, no? Para perder el tiempo. Exacto. Si del año del 2002 siempre gana UPA, pues claro, a UPA, 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 UPA. Y luego quería yo preguntarle también por la vivienda, la vivienda de la empresa municipal de la vivienda con la que fue agraciado por sorteo. Sí. Héctor Sánchez, este receptor de más de medio millón de euros del Ayuntamiento de Rivas, ¿qué datos tiene usted de esa vivienda de protección pública, si no estoy mal informada, que le ha sido concedida al hermano de Tania Sánchez? Pues lo primero que tengo que comprobar y que estamos comprobando es el año de adjudicación de esa vivienda, porque mucho me temo que nos podemos encontrar que su padre fuera consejero de la empresa municipal de la vivienda. ¿Ah, sí? Cuando le cayó. Sí, pero eso yo tengo que comprobarlo aún. Pero tengo que es una situación muy grave que sí que debería. O sea, pero vamos a ver, el padre de Tania Sánchez ha sido consejero de la empresa municipal de la vivienda en algunos años. No a la hija. Sí, vamos a ver, la empresa municipal de la vivienda tiene un consejo de administración donde estamos representados. Un representante de los partidos y el gobierno municipal. Entonces, el gobierno municipal tiene 3 o 4 representantes en ese consejo de administración. Mucho me temo que en algunos de esos periodos don Raúl Sánchez haya sido consejero y coincida con esa adjudicación. Bueno, pues sería un escándalo, ya pues, escándalo sobre escándalo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí que consta es que, por ejemplo, en la única adjudicación que conocemos, cuando la última, referida al hermano, el padre no estaba en esa votación. Sí estaba Tania, pero su padre no. O la hermana. Exacto, pero probablemente en las anteriores a 2007 sí estuviera don Raúl en la Junta de Gobierno. ¿Ustedes han podido hablar con don Raúl Sánchez sobre esta cuestión? Don Raúl Sánchez, no es que hayamos podido hablar con él. Nosotros hemos pedido incluso su comparecencia en el pleno de octubre por el primer asunto que salió de las escuelas de tenis y nunca hemos recibido ni una sola explicación sobre todo esto, ni una sola. No les ha dicho ni que sí, ni que no, ni nada, no se ha dignado a contestar. No, lo único que se limitó a hacer fue leer una relación de los contratos. Ya está, ninguna de las preguntas que nosotros hicimos fueron aclaradas por este señor. El vídeo está colgado en la red, o sea que no es algo... está ahí y es un acta de un pleno municipal que es pública. Y ahí están las explicaciones que dio, que ya le digo yo que son ninguna. Bueno, pues don Jesús González Espartero, presidente del PP de Rivas, le invitamos a que esté, si puede, el lunes aquí, ya con todas las comprobaciones que usted pueda tener hechas de aquí hasta el lunes, porque me parece gravísimo la exclusiva que acaba de concedernos al recibir esos contratos, más de medio millón de euros, que ha sido adjudicatario, el hermano de Tania Sánchez, del ayuntamiento en el que están su padre y su propia hermana. Que es Rivas el cortijo de los Sánchez. Menudo escándalo, señor González Espartero. Así es, por desgracia. A ver si puede estar aquí en plató con toda la documentación, con todas las comprobaciones extras que ustedes puedan ir haciendo. De aquí al lunes, muchísimas gracias.